hermanas y hermanos, muy buenos días para todos. Bienvenidas, bienvenidos a un domingo más reunidos aquí en la iglesia. De pronto hoy hay un poquito más de frío de lo normal, pero aquí estamos calienticos todos con la palabra del Señor. En este domingo tercero de Epifanía estamos también dando inicio a la Semana Nacional de las Escuelas Luteranas, que empieza el día de hoy y finaliza el próximo domingo. Las escuelas luteranas enfatizan durante esta semana la bendición de Cristo nuestro Señor y la bendición de cada maestro enseñarles a los niños la palabra del Señor. Entonces vamos a estar orando para que sea de gran bendición para todos los niños, especialmente para que conozcan más del amor del Señor. Saludamos las personas que están ingresando en la página de la iglesia también. Gracias por siempre estar conectados con Dios nuestro Señor. Los invito para que tomemos nuestro boletín. También, si no lo tenemos en la entrada de la iglesia, están los boletines o podemos seguir directamente el servicio en las pantallas. Y empezamos todos con un himno de apertura y con la procesión de la cruz. Iniciamos, hermanas y hermanos, con la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Confesemos todos nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo. Digamos todo juntos, Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado de todo corazón ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos dio a su Hijo y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Como ministro de la Iglesia, les anuncio el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos sentarnos todos, hermanas y hermanos? Vamos a compartir juntos el Salmo 62. Yo leo la letra más clara, ustedes me ayudan, por favor, con la letra en negrilla. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, jamás caeré. Solo quieren derribarlo de su lugar de honor. Se complacen en la mentira. Bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se les pusiera juntos en la balanza, pesarían menos que un soplo. Una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado. Que tú, oh Dios, eres poderoso. Que tú, Señor, eres todo amor. Que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Gloria sea al Padre. Gloria sea al Hijo. Gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Los invito, hermanos, para que nos pongamos todos de pie. El Señor sea con ustedes. Oremos. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, buenos días, Señor amado. Venimos ante ti primeramente a agradecerte, a darte gracias, Señor, por la vida, a darte gracias, Señor, por este día, a darte gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, es un precioso regalo tuyo, Señor. La comida, la bebida, el hogar, la familia, muchas cosas son grandes regalos tuyos, Señor. Bendícenos en este día domingo, Padre. Ayúdanos para poder llevarnos algo nuevo de ti para nuestra casa. Lo que escuchemos, Señor, que lo pongamos en práctica en los siguientes días. Bendícenos siempre, Señor, en todos los momentos de nuestro diario vivir y ayúdanos, Señor, y líbranos del mal, del peligro, de la tentación. Ayúdanos a crecer más y a estar más cerca de ti, Señor. Te pedimos estas cosas siempre con un corazón agradecido y humilde por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro único Salvador. Amén. Por favor, nos sentamos, hermanos, vamos a compartir. Las lecturas del día de hoy. Primera lectura del libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 5 y el 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la a gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar.

que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Segunda lectura del libro de Corintios, 2 Corintios 5 del 14 al 21. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces... Todos murieron, y Él murió por todos, para que los que vivan, viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliado reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Al que nos cometió, al que no cometió ningún pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que él, en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Los invito, hermanas y hermanos, para que nos pongamos todo de pie. Vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornareros, lo siguieron. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse. Apreciados hermanos en Cristo, que la paz. Y la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Qué bendición, hermanos, qué gran regalo le hemos dado a Dios el día de hoy, estando aquí en la iglesia, estando aquí ante su presencia y descansando en la paz que solamente viene por medio de Él. Solo de Él. Así como dice el inicio del Salmo 62 del día de hoy, que dice que solo en Él haya descanso mi alma. Solamente en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo encontramos la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, la verdadera razón y la necesidad de estar aquí. Tenemos muchos motivos por estar aquí. Puede ser por alguna petición también que estemos pasando, necesitemos en estos momentos, pero también puede ser por acción de gracias. También puede ser por simplemente venir a la iglesia porque recuerdo la importancia de estar congregado en el nombre del Señor. Recuerdo la importancia de alimentar mi vida con la palabra del Señor. Cuando miramos el primer capítulo del Evangelio de Marcos el día de hoy, nos habla de algo que estaban haciendo sus discípulos, que era la pesca, ¿verdad? ¿Alguien aquí presente le gusta pescar? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Gloria? ¿Te gusta pescar? Muy bien. Pues les cuento que al pastor de ustedes también les gusta pescar. La pesca puede ser emocionante si el pescador sabe que lo primero que necesita es paciencia. Tú puedes tener una caña de pescar y puedes tener todos los instrumentos, pero si no tienes paciencia no vas a pescar. Lo segundo que necesitas es un silencio total, porque si tú, te, si tú llevas tu música y pones tu música a todo volumen, los pescados se van a ir. Ahí no va a haber ninguna pesca. Entonces, es algo muy sano, de hecho, el, el dedicarse uno a veces a pescar. ¿Te has preguntado en algún momento de tu vida por qué tantas personas les gusta pescar? Cuando uno, bueno, de hecho que nosotros vivimos en una bahía, cuando pasamos por una carretera donde hay mar, a ambos lados muchas veces vemos carros o vemos personas en los puentes pescando, ¿verdad? Nos hemos preguntado por qué tanta gente le gusta pescar y pueden haber muchas respuestas, pueden haber muchas razones por las cuales la gente va de pesca. Algunas van porque verdaderamente les gusta comer pescado, les gusta mucho esa comida de mar. Y a veces también la gente lo hace simplemente por un pasatiempo, por un hobby, porque le gusta pasar tiempo haciendo este deporte. Y también muchas personas simplemente lo hacen por salir de su rutina diaria, por salir de pronto de la ciudad y por encontrar de pronto un espacio donde haya paz y tranquilidad. Ahora, todo deseo de un buen pescador que es pescar, pero pescar un pescadito así o pescar el deseo de un pescador bueno es pescar unos buenos pescados o de pronto pescar una docena de pescados y llevárselo para la casa, arreglarlo, etcétera. Apreciadas hermanas y hermanos, la Biblia en muchos momentos en muchos pasajes nos habla y nos dice mucho acerca de la pesca. No es que la palabra del Señor nos está enviando a un lago a pescar todos los días y a obtener pescados, sino la razón de esto es que los primeros discípulos que Jesús llamó eran pescadores. Los primeros discípulos que Jesús llamó, eran pescadores. Ellos no pescaban por diversión o por pasar el tiempo. Ellos no pescaban por hacer un hobby o tener un pasatiempo. Ellos pescaban porque verdaderamente así se ganaban su vida. Así podían llevar su sustento a casa. Era, de hecho, era su trabajo diario. Entonces, a ellos sí les interesaba tener una pesca exitosa, exitosa. A ellos sí les interesaba tomar, tener muchos pescados, claro que sí. Jesús está diciéndonos hoy, primero que todo, hay algo que nosotros debemos saber. Y es que nosotros no debemos temer por nada en esta vida. Nosotros no debemos tener miedo absolutamente a nada, hermanas y hermanos. Jesús nos dice, nos anuncia, nos invita a que seamos nosotros pescadores de hombres y de mujeres. Cuando hablamos de pescadores de hombres y de mujeres, se refiere el Señor a ese mandato que lo encontramos en su palabra a que hablemos esa buena noticia, esa buena nueva con todas las personas en este mundo. Cuando Jesús llega a la orilla, siempre hay algo que Él nos da a nosotros. No siempre en nuestra vida, hermanas y hermanos, no siempre los días son como nosotros lo queremos. Hay días que son difíciles y nosotros ni siquiera lo sabíamos que iba a ser así. Si por ejemplo salimos en la mañana y pasa una desgracia, si de pronto pasa un accidente o pasa alguna situación o uno recibe una llamada de un ser amado en nuestro país con una noticia fatal, ya el día cambia, ya varía el día. No sabemos cómo amanecen los próximos días, pero sí sabemos lo que dice el Salmo 62, solo en Dios haya descanso mi alma, mi vida, solo en Él encuentro paz, tranquilidad. Muchas veces nuestra vida es como un vaso y muchas veces sentimos que nuestra vida está vacía. A veces sentimos que nuestra vida la estamos llenando con cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor. Y a veces sentimos que necesitamos botar eso del vaso de nuestra vida y adicionar cosas nuevas que el Señor nos habla a nosotros. Hay muchos momentos, hermanas y hermanos, que existe algo en nuestra vida que se llama desánimo. Tristeza, frustración. A veces inclusive dudamos de Dios. A veces nosotros sentimos que todo el trabajo que uno hace es en vano. A veces sentimos que la vida es muy dura, es muy difícil. A veces sentimos que todo ese esfuerzo que hice fue para nada. A veces... Sentimos y pensamos que no vale la pena luchar. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida pensamientos así. No todos los días son para el éxito. No todos los días son iguales de buenos a los otros. No todos los días logramos lo que nos proponemos. Hay días que se nos hacen largos. Hay días que se nos hacen muy cortos. Hay días donde vemos la presencia de Dios de una manera que uno no lo puede explicar. Y hay otros días que sentimos la presencia de Dios un poquito más tenue. Todas las noches, como dice Eclesiastés, todas las noches tienen su amanecer. Y cada amanecer, hermanas y hermanos, hay una nueva esperanza. El versículo 5 de ese Salmo 62 del día de hoy habla de la esperanza. Todos los días hay esperanza en Cristo Jesús. Por una razón muy sencilla, porque es tu Salvador, es tu Redentor. Y cada amanecer nos puede dar una gran sorpresa en nuestra vida. Jesús es nuestro desayuno. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es nuestro pastor y es nuestra guía para todas las cosas. Él es también nuestro médico. Él es también todo lo que necesitamos nosotros para poder vivir. La palabra del Señor. En toda la mitad de su palabra es el Salmo 118, versículo 8. Es toda la mitad en capítulos y en versículos de la palabra del Señor. Ese versículo 8 del Salmo 118 dice es mejor confiar en Dios que en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que en el ser humano. Nos lo dice el Señor, en algún momento podemos fallar a alguien, ¿verdad? En algún momento alguien que uno nunca ha pensado te puede fallar porque somos seres humanos y hay una imperfección en nosotros. El Señor es perfecto, el Señor nunca nos ha fallado, al contrario, cada día Él incrementa su amor en nosotros. Por eso... Mientras nosotros estemos en esta pesca de nuestra vida, acordémonos que el pescado llega porque el, el Señor lo provee. Acordémonos que nosotros debemos ser esos pescadores pacientes de hombres y de mujeres. Porque siempre cuando el pescador está en un barco allá adentro del océano, cuando llega a la orilla, Ahí está el Señor. Cuando llega a la orilla, ahí está Jesús esperándolo a Él. Hermanas y hermanos, escuchemos esto en estos minutos que es de suma importancia. A veces Dios nos deja luchar como si estuviésemos solos. A veces Dios permite que luchemos como si Él no nos escuchara, no nos hiciera caso. A veces Dios nos deja luchar como si Él no existiera en nuestra vida. A veces tenemos la tendencia de caer muy fácilmente en una tristeza, en un desaliento total. Y sin embargo, hermanas y hermanos, nunca, absolutamente nunca, Estamos solos, ni siquiera en esos peores momentos de tu vida, ni siquiera ahí estamos solos. Nunca estamos solos porque Él, nuestro Dios Padre, Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo, Santificador, está ahí esperándonos y cuidándonos como esa Madre cuida a sus hijos. Nunca estamos solos porque Él siempre está con ese calor de su palabra. Nunca estamos solos porque Él siempre va a tener una palabra para ti. Una palabra que te llena la vida a ti. Y como siempre, el amor llega antes que cualquier autoridad. Es el amor el que tiene siempre los mejores ojos para ti. Por eso siempre cuando uno respira. Cuando uno habla, cuando uno ve, cuando uno observa cosas, siempre tengamos la imagen de Jesús, siempre tengamos el ejemplo, ese mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros, tal como Cristo nos amó, así como el Señor nos amó en su cruz. El amor es algo que crece. El amor no es pararse uno al frente y hablar cosas bonitas. El amor es expresar lo que dicen esas palabras. El amor es los hechos que verdaderamente se hacen. Por eso, hermanas y hermanos, vivamos en esa fiesta, como cada domingo hay una celebración en la iglesia. Y digo fiesta porque hay comida, porque hay bebida. Porque hay música, porque hay luces, porque hay personas. Y sobre todo está la presencia del Señor viva en nosotros. Todos el día de hoy necesitábamos escuchar que no estamos solos. Todos necesitábamos escuchar como Jesús hoy dice en el Evangelio. Síganme. Los haré pescadores de hombres y de mujeres. Sigamos. Al Señor, sigamos el buen ejemplo del Señor y especialmente pidámosle al Señor que nos ayude a incrementar su fe en Él, solamente en Él. Sentir que con Dios lo tenemos todo nos va a traer mucha bendición a todos nosotros, mucha bendición a ese grupo de familia a ese tesoro que Dios me ha dado, a las personas con las que vivo diariamente. Tantas cosas, preguntémonos, tantas cosas que nosotros podemos hacer en esta vida. ¿Te has puesto a pensar o le has preguntado al Señor en oración, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Qué cosas quieres que haga para agradarte más a ti? ¿Cómo puedo ser instrumento de tu ministerio? Ayúdame, Señor, guíame, oriéntame. ¿Cómo podemos todos, como personas, como creyentes, como familia en Cristo, cómo podemos nosotros seguir creciendo espiritualmente, seguir creciendo en esa relación, así como nuestras niñas? Y nuestros niños han conocido ya a Dios a tan corta edad. También nosotros somos niños que necesitamos conocerlo mucho más. Que el Señor ponga siempre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, la necesidad de abrir este libro. La necesidad de abrir la palabra del Señor. Así como sienten muchas veces la necesidad de tomar un teléfono celular y abrir otras aplicaciones, que abramos la aplicación de la palabra del Señor, que busquemos al Señor, que miremos más tarde en casa ese Salmo 62, esos versículos tan bellos, esas lecturas del día de hoy, el primer capítulo de Marcos, donde me recuerda al Señor que debemos seguirlo solamente a Él. Darle honra, darle gloria al Señor es como encontramos una dirección correcta para continuar nuestro diario vivir. Sufrimientos vendrán, pruebas vendrán, de pronto duras o de pronto suaves, pero ahí está el Señor fortaleciéndonos cada día más a nosotros. Damos gracias a Dios porque hoy pudimos todos llegar a su iglesia. Damos gracias a Dios porque en esta hora de congregarnos en la presencia del Señor tenemos la oportunidad para hablar con Él. Tenemos el privilegio de orar a Él, de contarle a Él cómo estamos, cómo nos sentimos, porque Él es ese amigo que está ahí escuchándonos siempre y tenemos la bendición con un corazón arrepentido de recibirlo mediante la Santa Cena, de recibirlo con fe, de recibir este alimento que todos necesitamos para empezar una nueva semana. ¿Qué nos depara esta nueva semana? Confiados en Dios, será una semana completa y llena de bendición, donde veremos la presencia del Señor, sus milagros, y veremos mucha cosecha de lo que hemos sembrado. Cada vez que nos acercamos más a Dios, nuestra vida es más tranquila, como ese pescador que está en ese lago tranquilo, pescando, esperando que llegue ese pescado a Él. Así debemos vivir nosotros, no lo contrario, no con los afanes, no con los apuros y no como cuando la luz se pone en verde, que todos arrancan a unas velocidades y uno se pregunta para dónde van. Si nos vamos a encontrar en la próxima luz que está en rojo, ¿para dónde van tan rápidos? Vamos en los tiempos de Dios, vamos a la velocidad de Dios y también dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. No le ordenemos, no le digamos, no le dudemos nunca las cosas del Señor en todos los lugares donde nosotros estemos es un precioso momento para hablar de dios hay tantas cosas y hay millones de maneras de servir a dios nosotros tenemos muchos testimonios como tantas personas que están aquí o tantas personas que conocemos y que no pudieron estar aquí como hablan diariamente del señor inclusive así estén en un hospital Así estén en un sitio de recuperación, ¿cómo tienen la oportunidad para decir, Dios me está sanando? Dios me va a sacar de aquí muy pronto. Voy a estar el próximo domingo en la iglesia. ¿Cómo podemos en cualquier lugar que estemos hablar de la presencia del Señor? Nos entregan la leche y el pan en el supermercado. Muchas gracias. Dios te bendiga. Tenemos una relación con alguien que vemos todos los días y que saludamos todos los días, algún día acerquémonos y pidámosle, ¿tienes alguna petición que yo pueda orar o que le pueda decir a mi pastor o que podamos ponerlo en la cadena de oración en la iglesia? Muchas maneras hay para llegar a las personas, pero especialmente para esparcir esa semilla de la buena nueva, para esparcir esa semilla de amor, de salvación. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cultivado? ¿Qué semillas le ponemos diariamente a nuestra vida, a nuestro corazón? ¿Nos hemos puesto a pensar? ¿Le estamos poniendo diariamente algo que tenga que ver con la palabra? ¿Nos estamos nutriendo? ¿Nos estamos llenando del amor del Señor? Vivamos todos los días así, hermanas y hermanos escuchando diariamente y sobre todo no nos cansemos de pedirle al Señor. Si estamos bien en estos momentos, no nos cansemos de darle gracias al Señor porque estamos bien. Muchas personas quisieran estar aquí hoy con nosotros y no pueden estar. Nosotros tenemos el privilegio de reunirnos a pesar de los climas, a pesar de las situaciones, podemos llegar el día de hoy acá. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Amén. En este momento vamos a invitar a nuestros niños para que vengan aquí al centro del altar. Vamos a recibir un mensaje muy especial para ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Imagínense que hoy vamos a hablar de una historia que está en el Evangelio eh, de Mateo. Y Mateo escribió palabras acerca de la vida de Jesús cuando él vino. ¿Recuerdan que Jesús vino hace cuántos años? 2000 2024, muy bien. Cristo vino hace 2024 años, nació y lo que él hizo quedó escrito en la Biblia. Ustedes lo saben, ¿verdad? que todo lo que Jesús hizo está escrito en la Biblia. Y Jesús hablaba a todas las personas, así como nuestros padres, niños, nuestros abuelos, a todas las personas hablaba a través de historias. Y él cuando fue a buscar a sus discípulos les dijo, imagínense que Jesús llega hoy aquí y les dice, Juliana, Sofía, Alejandra, Dylan, Devin, Sebastián, Andrés, Matías, Asiel, Amir, vengan y síganme. ¿Ustedes lo seguirían? ¿A Jesús? ¿Sí? ¿Por qué seguirían a Jesús? ¿Por qué lo seguirían? Que le dé Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué más lo seguirían? Porque él, él es el Mesías. Él es el Mesías, nuestro Salvador. ¿Por qué más lo seguirían? ¿Por qué seguirían a Jesús? Porque Él se salvó en la cruz. Ok, porque Él se sacrificó en la cruz. ¿Por qué más seguirían a Jesús? A ver, ¿por qué? ¿Por qué quisieran seguir a Jesús? Porque Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Vino a darnos vida, amor, ¿verdad? Cada vez que vemos, ¿si ¿sí ven la imagen que está allá? Jesús. Y los niños están ahí cerca de él, escuchando su palabra, escuchando sus consejos. Ustedes creen que cuando la palabra de Dios habla y nos da sus consejos, ¿son buenos? Sí, verdad? Entonces dice que vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. O sea, eso quiere decir que ustedes pueden ayudar a sus amiguitos. Cuando un amiguito está enfermo. ¿Qué podemos hacer por él si está enfermo? Orar. Orar. Podemos orar por un amiguito, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer por un amiguito que está triste? Ayudarlo. ¿Ayudarlo tú? ¿Qué harías por un amiguito que esté triste? Ok, pues por un amigo que está triste, le podemos hablar de Jesús, ¿verdad? Que Él es nuestra alegría, que Él nos ayuda, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Entonces, hoy vamos a ponernos de pie todos. Vamos a ponernos de pie. Y Devin va a liderar la oración el día de hoy. Matías, todos nos vamos a poner de pie. Ven, Devin, aquí al lado mío. Y vamos a repetir después de Devin. Okay. Papito Dios, papito Dios, gracias por nuestras escuelas, gracias por nuestras escuelas, y nuestras familias, y nuestras familias, y nuestras co comida, y nuestra comida, y nuestros amigos, y nuestros amigos, y nuestras iglesias. Y nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a regresar. Los invito, hermanas y hermanos, para que nos pongamos todos de pie. Vamos a decir todos juntos la profesión de nuestra fe a través del credo apostólico. Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Por favor nos sentamos, hermanos. Les pido que en este momento cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Y nos unamos en esta oración general de la iglesia. Amado Dios, nuevamente, Señor, venimos ante ti en la oración que es la comunicación que tenemos directamente contigo, Señor. Tú conoces nuestro corazón. El Salmo 37 habla mucho de que tú conoces los deseos de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que... Nos ayudes, nos escuches y que seas ese buen pastor que habla tu palabra especialmente en Juan capítulo 10. Gracias Señor, te damos porque terminamos una semana más en donde vimos tu protección, tu cuidado, tu bendición con nosotros y nuestra familia Señor. Oramos por cada persona que está aquí presente. Oramos por las personas que no pudieron llegar el día de hoy, más que todo por cuestiones de enfermedad, Señor. De manera muy especial, te seguimos pidiendo por nuestro hermano Mario Dueñas, que tú más que nadie sabes cómo Él está, Señor, pero también te damos gracias porque Él tiene una fe grande en ti. Cada día el hablar con Él es llenarnos de tu amor, Señor. Bendice a Mario, bendice también a Teresa López, Señor. Y ayúdalos en todas sus necesidades de salud que están teniendo en estos momentos. También, Señor, te seguimos pidiendo por nuestra hermana Eneida Sánchez y todo su proceso de recuperación después de su cirugía, Señor. Bendice a Eneida. También, Señor, oramos por José Antonio López. Oramos por su salud, Señor, para que también tú habites ahí como ese médico de cabecera para ellos, Señor. Te pedimos también por la recuperación de nuestro hermano Martín Noria después de su cirugía de columna, Señor. Ayuda a Martín, también a su esposa de Ciret, también con su cirugía que tuvo en los ojos. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano sanadora en la vida de ellos. También oramos por toda su familia, Señor. Te pedimos también con acción de gracias por Asiel, por Amir y por toda su familia, Señor. También oramos, Señor, en estos momentos por el pastor Joaquín. Te pedimos, Señor, por Diego Castañeda y su salud. Oramos, Señor, por Ana Arroyo, por Aura Jiménez. Te pedimos, Señor, por Jairo Zapata, Luz Arango. Oramos también por Rafael Arevalo y por Yanira Ayala, junto con todas sus familias, Señor. También estamos orando, Señor, en estos momentos por el pastor Phil por su esposa Cristín, por su familia, Señor, por todo su movimiento a la Florida, Señor, para que la mudanza y todas las cosas vayan de acuerdo siempre con tu voluntad, Señor. Oramos también por Esperanza Vega. Te pedimos también, Señor, por la salud de la señora Marina, porque sabemos que tú estás obrando en su vida junto a con toda su familia, Señor. También te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas el día de hoy. Tú conoces cada uno de ellos. Oramos también, Señor, por María Camila. Oramos también, Señor, por las personas que están viajando en estos momentos para que tú las traigas con bien. Te damos también acción de gracias por nuestro pastor Esteban, su hijo Marco, Señor. También, Señor, te agradecemos por la cirugía de la principal Bonnie, que fue hace unos días una cirugía de corazón abierto y todo transcurrió de acuerdo a tu voluntad. Gracias Señor porque escuchaste nuestra plegaria. Gracias Señor también por Juan Diego, porque lo ayudaste Señor en el accidente que tuvo hace unos días. También te pedimos Señor por los cinco estudiantes que se están preparando para empezar en el seminario para que tú los sigas llevando de su mano, Señor, para que ellos sigan en este tiempo preparándose para esa bendición que es estudiar enteramente tu palabra de principio a fin, conocerte, Señor, para ser más servidores de ti, Señor. Gracias porque son grandes bendiciones que compartimos aquí en la iglesia, Señor. También te doy gracias por nuestra hermana Marta Guerra y el ministerio que está llevando en la cárcel. Llevando tu palabra a las mujeres, Señor. Gracias porque somos testigos de la buena obra que ella hace allá con tantas personas que están tan necesitadas de ti, Señor. Bendícenos siempre y ayúdanos para que cada día estemos más cerca de ti, Señor. Todo esto, Señor, junto con las peticiones que los hermanos están haciendo en estos momentos, te los pedimos con acción de gracias por los méritos de tu Hijo Jesucristo que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor, en tu bondad. Señor, en tu bondad. Vamos a continuar nuestro santo servicio, hermanas y hermanos, con la parte de las ofrendas. Quiero compartir con ustedes el versículo bíblico que tienen ahí en sus boletines, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Vengamos y ofrendemos para Dios nuestro Señor y escuchamos un himno en el coro. Los invito, hermanas y hermanos, para que nos pongamos todos de pie. Continuamos nuestro santo servicio con la liturgia de la Santa Comunión. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente bueno, justo y saludable, Señor. Darte gracias en todo momento, en todo lugar, especialmente el día domingo, el día que venimos con nuestra familia a agradecerte por tantas bendiciones recibidas. Por eso con ángeles y arcángeles magnificamos tu nombre ensalzándote siempre y cantando. Y hermanos, la víspera de Cristo morir en la cruz por nosotros, él está reunido con sus discípulos celebrando la fiesta pascual. De pronto interrumpe la cena, coge un pan en sus manos y levantando los ojos al cielo lo bendice, lo parte y lo da a comer a todos con estas palabras: Tomen y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes y por el mundo entero para el perdón de los pecados. La cena estaba terminando cuando de pronto coge una copa llena de vino y levantando los ojos al cielo la bendice y la da a beber a todos con estas palabras: Beban todos de esta copa. Esta es mi sangre, del nuevo pacto, derramada por ustedes y por el mundo entero para el perdón de los pecados. Y al final da la orden que estamos cumpliendo esta tarde. Siempre que se reúnan, hagan esto mismo que acabo de hacer. En memoria mía, hermanas y hermanos, junto con el bautismo, la Santa Cena es el otro gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Ahí donde estamos ubicados, hermanos, los invito para que nos tomemos todos de la mano y vamos a decir juntos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Levantemos esas manos y miremos a todos los hermanos y démonos ese saludo de paz de parte de Dios nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté contigo, Vinicio. La paz del Señor. Con esas sonrisas el Señor quiere que ustedes vivan diariamente, sobre todo confiados en su amor, confiados en su perdón, en su misericordia. Estamos recordando, hermanas y hermanos, lo que sucedió hace más de dos mil años cuando Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él murió para darnos el perdón completo de nuestros pecados y también para darnos la garantía de la vida eterna. Como ministro de la Iglesia, tan solo les anuncio ese perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos venir todos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Venimos por el centro y salimos por los lados. Bienvenidas y bienvenidos, hermanos. Vamos a comulgar. Bienvenidos a la mesa del Señor. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este es thank you un fuerte aplauso a nuestros niños del día de hoy. Los invito, hermanas y hermanos, para que nos pongamos todos de pie. Vamos a continuar nuestro santo servicio con la oración de despedida. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Digamos todos juntos, Eterno Dios, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo. Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Amén. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. Levantemos nuestra mano derecha, hermanos. Sigamos orando por todas las peticiones que tengamos, especialmente aquí en la iglesia, en el altar del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Vayámonos en paz y sirvamos al Señor. Vamos a terminar nuestro santo servicio con un himno de clausura y la procesión de la cruz. Nos sentamos un instante, hermanas y hermanos, como dice la canción, bienvenidos al volvernos a reunir de nuevo aquí en, la, aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Hay unos cumpleañeros y cumpleañeras del mes de enero que todavía no los hemos felicitado. Por favor, si se pueden poner de pie y pueden venir aquí al centro del altar. Laura, Dana, ¿tenemos a alguien más? Recibámoslas primeramente con un fuerte aplauso, hermanos. Una de las grandes bendiciones que tenemos aquí en la iglesia es hacer una oración en torno a ustedes dos en este día para darle gracias a Dios por un año más que les da. Entonces las invito para que cerremos nuestros ojos, todos nosotros también cerremos nuestros ojos y oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos con acción de gracias a decirte, gracias, amado Padre, por la vida de Laura, por la vida de Dana. Siempre, Señor, es un motivo de alegría. Recordar que el precioso regalo de tu Hijo Jesucristo es el mejor regalo en nuestro cumpleaños. Bendice a Laura, Señor. Bendice a Dana. Bendice toda su familia, Señor. Especialmente todos sus proyectos. Y oramos también, Señor, por salud. Oramos para que nos sigas dando esa salud para poder seguir sirviéndote a ti, Señor. Bendice a Laura, Señor, y a Dana. Toda su familia, Padre, las ponemos en tus manos en este día con acción de gracias y te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y único Salvador. Amén. Vamos ahora sí, las voces de ustedes, hermanos, vamos a cantar juntos el cumpleaños. <music> Te bendiga y te guarde por siempre. El Señor te bendiga y te guarde por siempre. ¿Podemos regresar a nuestro asiento? En estos momentos quiero invitar a nuestro hermano, amigo y elder, José López, que quiere compartir unos anuncios muy importantes con ustedes. Escucha a nuestros niños tocar, es una gran ceremonia para él. Amén. Lo que voy a decir lo voy a decir en amor. Por culpa de nuestra hermana Marta, estuvimos en la cárcel. Varios de nosotros. Pero, ¿por qué estuvimos en la cárcel? Porque nuestra hermana Marta lleva más de 17 años en un ministerio en la cárcel para mujeres y nos pidió que estuviéramos ahí para darle las gracias a la iglesia por tener ese ministerio y nosotros te damos gracias a ti también Marta por estar en ese ministerio un aplauso para ella por favor eso también es para Dios amén a ella no le gusta que la, que la señalen así pero te queremos mucho y lo que estás haciendo de verdad que nos tocó mucho aquella persona que quiera saber acerca de las cárceles cómo llegar a hablar a las mujeres y orar comuníquese con nuestra hermana Marta que ella le va a dejar saber muchas gracias Marta Además de eso, quería dejarles saber que este próximo, uh, bueno, el, el día 10 de febrero, que es un sábado a las 4 de la tarde, la iglesia va a estar celebrando, va a estar celebrando porque tenemos finalmente a nuestro pastor americano que va a estar aquí, amén. Y nosotros nos han pedido que pongamos unos platos para compartir con nuestros hermanos americanos. Entonces yo estaba viendo la lista, ¿ok? Y en esa lista yo no vi eh, pan de bono, ensalada rusa, bandeja paisa, arroz con gandules, arroz con pollo. Así que por favor, pónganlo aquí porque nuestros hermanos americanos tienen que probar un poco nuestra comida, ¿ven? Así que ese día 10, por favor, alístense aquí para que ellos sepan lo que es nuestra comida. Eh, también tenemos uh, información acerca de eh, las clases los domingos. Los domingos a las diez y media de la mañana, nosotros estamos aquí. El servicio es muy bueno. Tenemos que estar aquí sirviéndole al Señor, escuchando a su palabra. Pero si usted en este año 2024 quiere crecer y usted quiere esa comida de adulto, no comida de bebé, comida gerber chiquito, que se la den poquito a poco. Usted quiere ese arroz con pollo. ¿ah? Venga directamente a las diez y media de la mañana para que usted crezca y entienda lo que es la palabra del Señor. En esas clases dominicales usted crece grandemente. No solamente en las clases dominicales a las diez y media, sino también a las seis y media los miércoles. Así que por favor, asista para que usted entienda y comprenda la palabra. ¿Ok? También, um, vamos a ver por acá. Y eso es lo que tengo. Ahora lo único que nos queda, pastor, es la, el estado de la iglesia que nos va a decir nuestra niña Sofía. A través del ministerio de la palabra y los sacramentos compartimos el amor, el gozo y la paz de Jesucristo entre nosotros y quienes nos rodean. Amén. Hermanas y hermanos, quedémonos en paz y sirvamos siempre a Dios nuestro Señor. Amen.